¿Tenemos alguna evidencia más que nos haga poner el origen en Taiwán? Pues sí, tenemos alguna evidencia más, y esa evidencia más tiene que ver con uno de los autores que traigo hoy, con la opinión de uno de esos autores, que es Jared Diamond, que nos dice esa frase. Ha habido también grandes movimientos ultramarinos antes de Colón y sustituciones prehistóricas de pueblos no europeos por otros pueblos no europeos. Lo que analiza Diamond en este libro es básicamente la respuesta a una pregunta. Pregunta que retomaremos cuando hablemos de América la semana próxima. ¿Por qué el emperador español conquista América y no es Moctezuma el que llega a Europa y conquista América? Esa es la pregunta que se hace. Pero en esos términos concretos la retomaremos cuando lleguemos a América y ahora tendríamos que tratar de ver qué significa todo esto. Recordaréis esos gráficos, esos dos mapas que colocaba un par de veces en los últimos días, que tenían que ver con ese grupo de individuos tan particulares de los que yo hablaba, que eran los andamaneses. Aquellos señores de piel oscura, bajitos, pelo rizado y características externas que atribuiríamos a alguien africano, pero que sin embargo viven en una isla del sudeste asiático. Yo relacionaba esas poblaciones con otros muchos puntos que aparecen ahí en el mapa, pero particularmente con los aranas y de la península malaya y con los negritos y los aeta de Filipinas. A esas poblaciones que ya desde tiempos de los grandes viajes transoceánicos y las grandes exploraciones de los españoles por estas tierras, se les llamó negrito, con ese nombre que yo siempre acuso de mal utilizado, mal llamado. Es un nombre que tiene unas connotaciones auténticamente coloniales. La pregunta sería si es verdad que dentro de toda la población que reside hoy o que ha colonizado esta zona del mundo, podríamos tener algún resto de aquellas poblaciones originales que puede que salieran hace 60, 70, 80 mil años de África y que pudieran llegar aquí hace varias decenas de miles de años. ¿Tenemos alguna evidencia de eso? Pues las evidencias que teníamos anteriormente hablaban, entre otras cosas, de que los Erectus habían colonizado Java. Si Java estaba accesible para los Erectus, ¿por qué no va a estar para los sapiens posteriores también toda esta zona del sudeste asiático? Bueno, para ilustrar un poco eso que quiero contar hoy, tengo aquí varias citas más de este señor y voy a leeros algunas de ellas. El capítulo este se llama Lancha rápida Polinesia y dice lo siguiente. La historia de las islas del Pacífico se comprendía para mí en un hecho sucedido cuando, en compañía de tres amigos indonesios, caminaba en dirección a un comercio en Jayapura, la capital de Nueva Guinea, Indonesia. Los nombres de mis amigos eran Asmak Bibor Sawakari y el comercio era regentado por un comerciante llamado Pingua. Dice, Asmak, funcionario del gobierno indonesio, actuaba como jefe porque él y yo estábamos organizando un estudio ecológico para el gobierno y habíamos contratado a Bibor y Sawakari como ayudantes locales. Pero Asmak nunca había estado antes en un bosque de las montañas de Nueva Guinea y no tenía la menor idea de qué suministros comprar. Los resultados fueron cómicos. En el momento en que mis amigos entraron en la tienda, Pingua leía un diario chino. Al ver entrar a Bibor y Sawakari, siguió leyendo, pero escondió el periódico debajo del mostrador en cuanto advirtió la presencia de Asmak. Este cogió un hacha, haciendo reír a Bibor y Sawakari porque la sostenía al revés. Bibor y Sawakari le enseñaron cómo asirla correctamente y probarla. Asmak y Sawakari llegaron después a los pies descalzos de Bibor, cuyos dedos estaban muy separados por no haber llevado zapatos en toda su vida. Sawakari cogió los zapatos más anchos que había en la tienda y los midió con los pies de Bibor, pero el calzado seguía siendo demasiado estrecho y la situación hizo que Asmak, Sawakari y Pingua rompieran a reír a carcajadas. Asmak cogió un peine de plástico para peinar sus cabellos negros y largos. Dirigiendo su mirada al cabello recién muy ensortijado de Bibor, le entregó a este el peine. El artefacto se atascó inmediatamente en el cabello de Bibor y después se rompió en cuanto Bibor tiró de él. Todo el mundo comenzó a reír, incluido Bibor. Este respondió recordándole a Asmak que debería comprar grandes cantidades de arroz, porque en las aldeas de la montaña de Nueva Guinea no podían comprarse alimentos a excepción de batatas, que le revolverían el estómago a Asmak, más hilario. A pesar de las risas, pueden percibirse las tensiones subyacentes. Asmak era javanés, Pingua era chino, Bibor era un montañés de Nueva Guinea y Sawakari un habitante de las tierras bajas de la costa septentrional de Nueva Guinea. Los javaneses dominan el gobierno indonesio que se anexionó a la mitad occidental de Nueva Guinea en la década de 1960 y utiliza bombas y ametralladoras para aplastar a la oposición neoguineana.
Asmat decidió más tarde quedarse en la ciudad y dejarme hacer solo el estudio del bosque con víbor y sahuacari. Me explicó su decisión señalando su cabello lacio y áspero, tan diferente del de los neoguineanos, y diciendo que estos matarían a cualquiera que tuviera el cabello como el suyo si lo encontraban lejos del apoyo del ejército. Pingua había apartado su periódico porque la importación de escritos chinos es teóricamente ilegal en Nueva Guinea e Indonesia. En gran parte de Indonesia los comerciantes son inmigrantes chinos. El temor mutuo latente entre los chinos económicamente dominantes y los javaneses políticamente dominantes estalló en 1966 en una revolución sangrienta, en la que los javaneses mataron a cientos de miles de chinos. En su condición de neoguineanos, víbor y sahuacari compartían la mayor parte de los rencores de los neoguineanos por la dictadura javanesa, pero también menospreciaban a sus respectivos grupos. Los montañeses rechazaban a los habitantes de las tierras bajas por considerarlos afectados comedores de sagú, sagú es un tuber, mientras que estos rechazaban a los montañeses por primitivos cabezotes, expresión con la que se refieren tanto a su voluminoso cabello ensortijado como a su fama de arrogantes. Unos días después de haber montado el campamento aislado en los bosques con víbor y sahuacari, estuvieron a punto de pelearse con hachas. Las tensiones entre los grupos que Asmat, víbor, sahuacari y pingua representan dominan la política de Indonesia, que es el cuarto país del mundo en población. Estas tensiones modernas tienen raíces que se remontan a miles de años atrás. Cuando pensamos en grandes movimientos de población ultramarinos, tendemos a centrarnos en los que han tenido lugar desde el descubrimiento de América por Colón y en las sustituciones resultantes de los no europeos por los europeos en época histórica. Pero hubo también grandes movimientos ultramarinos mucho antes de Colón y sustituciones prehistóricas de pueblos no europeos por otros pueblos no europeos. Víbor, Asmat y sahuacari representan tres oleadas prehistóricas de pueblos que se desplazaron por mar desde el Asia continental hasta el Pacífico. Los montañeses de Víbor descienden probablemente de una temprana oleada que habría colonizado Nueva Guinea desde Asia hace unos 40.000 años. Los antepasados de Asmat llegaron a Java en última instancia desde la costa del sur de China hace unos 4.000 años, culminando la sustitución allí de pueblos relacionados con los antepasados de Víbor. Los antepasados de sahuacari llegaron a Nueva Guinea hace unos 3.600 años como parte de la misma oleada procedente de las costas del sur de China, mientras que los antepasados de Pingua continúan ocupando China. El movimiento demográfico que llevó a los antepasados de Asmat y sahuacari a Java y Nueva Guinea, respectivamente llamado expansión de Indonesia, fue uno de los mayores movimientos de población en los últimos 6.000 años. Un flanco de ellas se convirtió en los polinesios, poblaron las islas más remotas del Pacífico, y fueron los mayores navegantes entre los pueblos marítimos. Las lenguas austroindonesias se hablan aún en nuestros días como lenguas autóctonas en más de la mitad de la extensión del planeta, desde Madagascar hasta la isla de Pascua. En este libro sobre los movimientos de población humana desde el final de los periodos glaciales, la expansión austroindonesia ocupa un lugar fundamental como uno de los fenómenos más importantes que deben ser explicados. ¿Por qué los austroindonesios originarios en última instancia de China continental colonizaron Java y el resto de Indonesia y sustituyeron a los habitantes originales de estas zonas? En vez de ser los indonesios quienes colonizaron China y sustituyeron a los chinos, una vez ocupada toda Indonesia, ¿por qué fueron después los austroindonesios incapaces de ocupar más que una estrecha franja costera de las tierras bajas de Nueva Guinea? ¿Y por qué fueron totalmente incapaces de desplazar al pueblo de Víbor de las tierras altas? ¿Cómo se transformaron los descendientes de los emigrantes chinos en polinesios? Bueno, pues esto es lo que tendríamos que intentar conocer. Y para ello hay que hablar, como dice el autor, de un fenómeno poblacional muy interesante que es la expansión austroindonesia. Además de los movimientos esos de los europeos, que todos conocemos también porque nos han sido contados o recreados cuando hemos estudiado historia, pues hay otra serie de movimientos, aquí ya hemos hablado de la expansión bantú en África, y hoy vamos a hablar de otro de los principales movimientos de población que se ha dado en el mundo. ¿De dónde viene este movimiento de población? Pues ya lo podemos imaginar, porque si no hubiéramos hablado antes de contar estos párrafos de las lenguas, pues no sabríamos nada, pero hoy sabemos a dónde tenemos que mirar. Tenemos que mirar exactamente a Taiwán. Estaba buscando un mapa aquí para recrear en cierta manera cuál es la extensión del tronco de lenguas austroindonesio en el mapa del mundo. Imaginad un mapa del mundo desplegado, colocad la isla de Madagascar en la costa índica de África y colocad la isla de Pascua frente a las costas continentales de América del Sur. Bueno, pues esa es la extensión del tronco de lenguas austroindonesio.
ocupa realmente decenas de miles de kilómetros. Sin ninguna duda es la familia lingüística con mayor extensión si no tenemos en cuenta las expansiones recientes de los europeos y la transmisión de lenguas del tronco indoeuropeo que ya habíamos visto que podía resultar chocante cuando estudiábamos, por ejemplo, África del Sur, en donde se habla algo que tiene que ver con el inglés y algo que tiene que ver con el holandés. Bueno, pues ahí tenemos nuestro mapa de las islas del Pacífico y tenemos más o menos cuáles son los recorridos que las poblaciones de todos esos individuos distintos han hecho a partir de esas grandes expansiones de población. Víbor, el número uno, era el habitante de las tierras altas de Nueva Guinea, que los tenemos aquí, y probablemente tenga que ver con esa primera salida de hombres modernos de África, que se produce hace, insisto, 60, 70, 80 mil años, que pudieron llegar aquí hace casi 40 mil años. De hecho, Australia está colonizada, hablamos el otro día de la Columbo, tiene más de 50 mil años. Es el resto. O sea que por aquí había gente de ese estilo desde hace mucho. ¿Qué testimonios o qué parecidos tenemos con esta gente? Pues hay uno muy claro, aparte de los negritos de la Sangamán y estos grupos que están en sitios, digamos, más escondidos, están todo el mundo de los aborígenes australianos. Aborígenes australianos, que si recreáis una imagen mental de lo que tenéis, pensaréis en cabello rizado, en piel oscura. De acuerdo, primer movimiento, a partir de Taiwán, hace más o menos 6.000 años, un primer impulso que va hacia el sur y que permite la llegada a las islas más grandes del sudeste asiático. Borneo, Java, Celebes, incluida Nueva Guinea. De ese primer movimiento, que está marcado en verde en la pantalla, pertenecería a Sawakari. Sawakari era el habitante de las tierras bajas de Nueva Guinea. Esos habitantes llegaron a Nueva Guinea y no fueron capaces de colonizar las tierras altas de las montañas que ya estaban ocupadas por los descendientes de aquella primera oleada, los víbor y semejantes. Pero ya tenían un tipo humano distinto, porque ya no procedían directamente de África, sino que venían de esta zona de Asia continental. El número 3, Asmat, era un javanés y venía de esa isla que hoy tiene gran parte del control político sobre esta región, incluida justo media isla de Nueva Guinea. La isla de Nueva Guinea, que tiene una forma así un poco extraña, como de pájaro, está dividida por la mitad por una línea recta y una mitad, que es un país que se llama Papúa Nueva Guinea, y la otra mitad pertenece al gobierno de Indonesia. ¿De acuerdo? Bueno, hablábamos de la expansión de los Sawakaris, que bajaron por aquí y a partir de esas grandes islas tuvieron un segundo impulso aproximadamente unos 2.000 años más tarde, que fue el que dio lugar a la colonización de todo el rosario de islas de Polinesia hasta llegar a Rapa Nui, a la isla de Pascua, a Hawái y a Aotearoa, que es el nombre tradicional de Nueva Zelanda, hacia el este. Y hacia el oeste esa flecha que acaba representando la llegada a Madagascar, que lo tenemos a miles de kilómetros fuera de él. Así que tenemos a los representantes de la primera oleada cubierta, como explico muchas veces, con una capa de sedimentos por la segunda oleada, la de los Sawakaris, que a la vez está cubierta por ese control político de los Asmat y de la gente que vive en estas islas, que ha hecho el control político, y encima tenemos las últimas migraciones de la población de la China continental que empezaron hace 1.000 años y todavía no han dejado de seguir aportando. Así que lo que nos cuenta Diamond es una situación curiosa, que bueno, no tiene que ver nada más que los chistes estos de que uno coge el peine y evidentemente pues si alguien no se ha peinado en su vida y tiene que avergonzar, pues es lógico que el peine se rompa cuando no haga fuerza. Pues aparte de esas cosas, lo que cuenta son los cuatro tipos de población que podemos ver ahora en Nueva Guinea, que en el fondo son testimonio de cuatro oleadas migratorias distintas, sin que todavía hayan sido capaces las tres posteriores de tapar el sustrato original de la primera colonización por los sapiens procedentes de África. Así que aquí tenemos, insisto en lo que decía antes, otro de los movimientos de población muy interesantes por la cantidad de territorio que abarcan, por la cantidad de gente a la que implican y además porque ocupan un periodo de la historia de los humanos pues bastante dilatado, bastante grande.